Geology. This is Daniel Minizini, your inquisitive geologist, and welcome to another program of Mini Geology Show. Being capable to deliver top quality research in high-ranked journals that are read by a few hundred people, and contemporaneously popularizing that top quality research through the social media enjoyed by many hundred thousand people, this is an objective that some of us should certainly cover. Well, today with us, one of those, Bernardo Bastien. Bernardo is a PhD candidate in geography at the University of California in Davis. And he's working with the interactions between models of climate change and natural capital, which is a form of wealth after all. But above all, Bernardo is the creator and co-host of a YouTube channel, Planeteando. It's a platform for climate change and environmental science communication and is dedicated to the Spanish speakers. So welcome, Bernardo. Thank you very much, Daniel. I'm very happy to be here. And I would say also, welcome, Capitán Planeta. That's right. That's my AKA Captain Planet, Capitán Planeta. That's my other identity in the YouTube channel. Thanks. I'm happy to be here. So can I call you Bernardo for today? Yes, for sure. All right. So Bernardo, tell us a little bit about the philosophy of Planeteando. Yeah, well, Planeteando started 3 years ago. I was doing the master's in climate change, and it was really amazing how, like, when you're studying, when you're in academia, your brain keeps like exploding enough information, and you keep like being amazed like almost every day with every article. And I was like, hey, like, really, there's a lot of cool content out there in English already, but what about like in the Spanish speaking community? Well, I'm from Mexico, so I was like, I haven't seen any of this in Spanish. So I was like, why don't bring this information or this like science that is happening on the climate change field to the general public, no? And in a very cool and funny way, we wanted to do this in terms of with a little bit of comedy, some using some jokes and using some analogies that were like really close to us. So yeah, I think the philosophy of Planeteando is really bringing the science in a fun way to the general public in form of Bernardo, videos. Do you think then that your audience is kind of a minority within the United States? You talk with somebody that didn't have a platform before, and you created that. I think it's kind of interesting in terms of climate change, because like we can see how like the climate damages will be like differentiated among different peoples. And for example, like the people that are like minorities, or the people that is more like that has been like historically marginalized, are the ones that are getting less information. No, some of those persons are Spanish language speakers. No. In the US and in Latin America. And you are talking with Spanish speakers within United States, or your audience is mainly outside of United States? Okay, it's mainly outside of the US. It's mainly Mexico, Chile, Argentina, Colombia, but there's also like a big chunk in the US. What is the feedback that you get from these two different populations, the ones that they live at home in their own country and the immigrants in the US? Usually people in Latin America, in their own like home countries, I believe they take this more as like science communication, and also as a fun video to learn about science and climate and the earth processes. And they like they give us a lot of comments, no, on YouTube videos. But for example, we have a project with a partnership with the American Geophysical Union, in which we are translating every week a lot of their
articles that they publish in the EOS magazine, and we're translating it to Spanish. And those articles mainly reach people in the US, like Spanish speakers in the US. And we have received like a lot of emails from them saying like, wow, this is great, because back in the day, like there are a lot of teachers that use these articles in Spanish to teach their students about geosciences. And they were like, well, back in the day, I used to use like Google Translate and translate these articles of the American Geophysical Union, and just like hoping this was like understandable for my students, which basically speak Spanish in their own families and in their homes. But it was hard. So they were so happy, and we were also so happy to see that feedback, that they were like very, very eager to keep sharing this content with their students. Let's talk a little bit more about your audience. I'm intrigued, very intrigued by the niche that you are covering. What do you think your audience, the audience of Planeteando, needs to know? Right now we are like mainly in two parts or in two lines of communication in Planeteando. First, like how does Earth works? What is science and what is not? And what does science tell us about the processes of the Earth system? And basically this is more like for people who already like science, and for people who it's already wondering like what is going on in their surroundings and in their places they like in the nature. So for them, we're kind of doing videos and articles in terms of like explaining and sharing what is going on behind these processes. Another line of research and another type of audience that we are reaching is how we as a society are interacting with the Earth, and how certain processes are driven by the value systems that we carry as a society, no? And are driven by things like our perspective on justice, our perspective of social inequality, for example. And yeah, I believe like another link that we are doing is connecting these social values with our interactions with Earth. And is it more about what the audience want to listen, or vice versa, as you just said, what you want the audience to listen to? I think it's a combination. We have explored this pathway in which we are creating the things that we want to see, no? That we would like to see in Spanish. So in a way, like I'm doing the kind of videos that I think there are no videos out there like for this specific topic, so let's make it. So in a way, it's like it's reflecting the things that I want to see, and then that reflects on the audience, no? Because then it comes up that there are people in Mexico, in Latin America, of my age, with my same tastes, and the audience is then really similar to me. But we have also explored other kind of content creation, which is called a co-creation of content, which is basically using these platforms as Instagram stories or Twitter polls to basically trigger some ideas, some questions, and from there create a video, no? Like, what did you eat? Like, what kind of fruits do you have in your kitchen, no? And then like connect that with the time of, with the seasons and like agricultural growth and things like that. So we're kind of like a little bit exploring the co-creation side, but still I think we're in the very beginning of that process. And let us know, how do you build the show? Yeah, for sure. It's been like a roller coaster with a lot of different paths these past 3 years. And now we are more systematic in that sense of planning each episode, each show, and planning the script and the research behind it.
So now it's, I can tell you that that we have it really clear what is the process for each episode. We release one episode per week. So let's say four in a month. And each of these four has a different line of interest, no? One is like vocational orientation. What is there, like a, how can I study earth science, no? Another one is like the basics of the earth processes in terms of like the all the earth spheres, like the atmosphere, the oceans, the geology, like explaining a basic topic on that line. Then the third line is like recent findings on earth science, like where is the frontier? And for that, we always partner with the American Geophysical Union. And the fourth line is like this reflection video in which we like questioning the social and nature interactions. So once we have this set up, these four lines, we start like at the beginning of the month, the research in these four videos. And then we do like a lot of scripting and drafting the scripts. And then there's a very cool process, which is just like thinking about sketches and jokes that could like be an analogy for a process or an analogy for the force that is driving the phenomena, no, that we want to explain. And well, then finally it's just recording that video and the long process of editing. But that's what we do. And we have like a large team, which I will also be happy to tell you more. Tell me about the team. Well, I saw surfing in Planeteando that you have quite a team together with your co-host. How many of you are working on this? And by the way, are they all volunteers? Yeah, so exactly as you said, like it's me, the Captain Planet, and Raisa Pila, my co-host. We do the show, no, but certainly like all of this is possible because all the team behind. In the team, there are like two other colleagues that we met back in the Bachelor in Earth Science. Now they are also PhD candidates in geology, both of them. One of them, he coordinates the part of the written articles of the website, planeteando.org. And the other team coordinates the part of the scientific content of the videos. So she's more like just doing the research and making sure like all the scientific facts are correct. And they are, yeah, I think all of us that we are in Planeteando, we are volunteers so far, but for sure we're looking to professionalize like this work of science communication, no? which sometimes could be hard, but that's the goal. And then also we have like a very large team of, in Mexico, we have this thing called a social service, which is when you end college, like one of the requisites to graduate college is to volunteer your time in a nonprofit or in a research institution, like 500 hours of your time in 6 months. So we have like a lot of students of social service, around like 6 or 7. Yeah, they like a lot this kind of science communication, all these processes, and we teach them from how to write a script to also like encourage them to be in the video sometimes. So, and yeah, they like it a lot also. Bernardo, tell us in these 3 years, when did you realize that your platform was taking off? I think it's there are like some milestones in a YouTuber, or I don't know, like in a communicator, which are like really significant, no? And but then you kind of like shift your baseline, and then those milestones seem like again small, no? And you're always like saying like, oh, but there's someone like bigger or larger, with larger numbers than my project, no? So that said, I think like a very nice milestone was 2 years ago
in which we started to publish one weekly original article in planetando.org, and those articles were written by graduate students that were simply wanted to have a platform to write. So I think that's when I realized that Planetando was a project that was worth, because we just gave a platform for people to write for their own, for the general public. So yeah, 2 years ago, we started to have like weekly articles, like every week. So there were like grad students that send us like their own works. And of course, we just like went ahead and edit them and give feedback, things like that. So yeah, I think that was a very nice milestone. And then just recently, we passed the 10,000 subscribers on YouTube and on Facebook. So that's super cool. That really makes us happy. Like a lot of people that it's enjoying the things that we do. So congratulations, Bernardo, and congratulations to Capitán Planeta. Y actualmente, como ahora me gustaría hablar de Capitán Planeta, I'm going to switch to Spanish, also because one of the most important things for mini geology is to agglutinate diverse people and including everybody in this beautiful geological community that we have. Even though I know you study geography, I do study geology. We are part of the same community. It is very important to bring in other pieces of the community. The Spanish speaking is certainly one big one, because we have a whole continent and some other countries here and there around the world speaking in Spanish. Pero justamente por eso quería pasar ahora al español para enseñar a todos los que ven Planeteando que Capitán Planeta en realidad es Bernardo. Claro que sí. Es Bernardo. Entonces, Bernardo, dinos cuál es la diferencia entre Capitán Planeta y Bernardo Bastien. Yo creo que pues en la actitud, o sea, cuando me pongo la sudadera de Capitán Planeta, la armadura, pues básicamente ya es, digamos, pues a juguetear, a hacer los chistes, le llamamos, ¿no? Estar de simple, básicamente. Y yo creo que la diferencia pues principal de Capitán Planeta es como que justamente poder dar un paso hacia atrás y decir como un área de estudio o un área del planeta no podría ser la misma sin ninguna otra. Creo que eso es lo que representa Capitán Planeta. Yo como Bernardo Bastien me enfoco muy, muy específicamente en mi doctorado pues a estudiar un fenómeno específico del cambio climático, el impacto en el capital natural y políticas económicas para contrarrestarlo. Capitán Planeta, ¿cuánto tiempo, perdona, Bernardo, cuánto tiempo le dedicas a Capitán Planeta en tu vida real? Yo creo que cada vez esa cifra está más confusa, porque creo que también otra de las cosas es que de hecho ya me estoy volviendo Capitán Planeta, me estoy quitando mis lentes. Creo que también la idea es justamente algo que me está pasando es que este personaje se está convirtiendo pues también en lo que soy yo, o más bien... Dios mío, como la mosca, como la película La Mosca. Ah, esa no la vi, pero... Ay, bueno, años 80. Sigue la transformación. No, y justamente yo creo que nos estamos juntando en un punto medio. Por ejemplo, la otra vez que saqué mi artículo publicado, mi artículo científico, dije, no, o sea, esto ya también tiene que convertirse en un video, en un artículo de divulgación, porque ¿quién lo escribió? Pues lo escribió también el Capitán Planeta. O sea, si yo no tuviera como este enriquecimiento de conocer otras ciencias tan continuo como lo tengo en Planeteando, pues tal vez ciertas ideas a Bernardo nunca le llegarían, ¿no? Entonces creo que cada vez nos juntamos más. Pero regresando a la pregunta, creo que le dedico alrededor de... Yo creo que... ponle unas 3 horas al día, unas 3-4 horas al día. Incluyendo fines de semana. ¿Qué te quitas? ¿Qué es lo que, si dedicas 3 horas al día a Planeteando, algo tienes que quitarte? A veces pienso que le quito a la...
Bueno, a veces al sueño, sin duda. También otras cosas que pues son muy importantes, o sea, cosas que tenemos que hacer, que sí, invito a todos que no las dejen, como el ejercicio, ese tipo de cosas, son muy importantes. Pues que mi asesora no me escuche, pero le quito al tiempo que le dedicas a la investigación, a escribir, al trabajo académico, ¿no? Y aquí es cuando viene este dilema de decir la comunicación de la ciencia también debería ser algo muy reconocido en la academia, ¿no? Entonces, cada vez es más, pero creo que todavía podemos empujar a que se reconozca, ¿por qué no? Incluso que ciertos videos pues tengan el peso en su conjunto, como por ejemplo un artículo publicado en una revista revisada por pares, algo por el estilo, ¿no? Porque pues sí que lleva tiempo. Sí, Bernardo, ¿dónde quieres llegar con Planeteando? No, pues muy buena pregunta. Yo creo que nos gustó. Bueno, ahorita ya pensándolo bien, nos gustaría. Estamos empezando a ser como el referente de, pues, qué son las ciencias de la Tierra en México, que cómo funciona el planeta, cómo nos relacionamos con él. Entonces eso pues nos da mucha alegría, pero queremos sobre todo no perder esa parte de ser un laboratorio de exploración para los estudiantes, es decir, quiero yo intentar comunicar mi investigación o lo que aprendí en clase. Planeteando es tu laboratorio, hazlo en forma de memes, en forma de TikToks, en forma de video o de columna escrita. Pero bienvenido. Entonces yo creo que eso quisiera que formalmente pues lo vieran como también ese laboratorio de exploración. Y también si uno de nuestros sueños ya a muy largo plazo es también ser poder formar una incidir un poco más en las políticas públicas en nuestro caso pues de nuestro país, de México, pero también pues asesorar a los demás, porque pues también muchas veces temas importantes como justicia climática, justicia ambiental, temas como pues, consumismo y medio ambiente, que nosotros tocamos también muy en el centro de Planeteando, pues se quedan solo en la comunicación, pero nos gustaría también poder incidir en la política pública de donde vivimos, ¿no? Entonces sí, yo creo que eso sería un sueño a largo plazo, pero pues hay que trabajar para lograrlo también. Bernardo, claramente hay que trabajar para lograrlo, pero antes hay que quererlo. Y si tú te das cuenta de que lo quieres, mi siguiente pregunta es, ¿de verdad cambiarías tu vida de investigador de alto nivel a la de, digamos, periodista, llamámoslo periodista, haciendo lo que haces en Planeteando? No, pues difícil pregunta que me hago cada día. Yo creo que no, porque justamente el equipo está, o sea, estamos creciendo mucho como equipo. Creo que cada vez es menos, si bien de cierta forma sí, inicié Planeteando yo, ahorita pues Planeteando es mucho más que una persona. Entonces creo que ya cada quien está empezando como a cumplir sus roles de una mejor manera, más organizada, pues que hemos empezado a organizarnos, ¿no? Entonces creo que yo tengo la esperanza y ojalá que sea así, de poder seguir con mi trabajo académico y con la divulgación. Pero esto sí va a involucrar pues mucho trabajo en equipo. Entonces yo creo que el equipo lo tenemos, solo es cosa como de seguir organizándonos mejor para que esto fluya, ¿no? Pero sí es lo que me gustaría a mí. Bernardo, en Planeteando, como a lo mejor me pasa a mí también en Mini Geology, nos afecta la otra cosa que somos.
¿A ti en qué sentido Planeteando te ha afectado? Quiero pensar positivamente. ¿En qué sentido te afecta positivamente Planeteando? Porque ya nos has explicado que te afecta en el sentido de que estás expuesto a muchas más noticias, a muchas más disciplinas, a tal vez a aprender a simplificar las cosas para comunicar con los demás. ¿Hay algunas otras cosas que, en las que te afecta Planeteando a tu vida de Bernardo? Sí, pues me gustó eso último que dijiste, porque eso apenas yo me di cuenta hace poco de simplificar las cosas para comunicarlas. Yo antes creía que escribir un artículo científico era, pues era algo técnico, algo que ahí había que publicar y lo iban a leer porque las personas están interesados en saber eso y ya. Pero un poco me di cuenta que justamente para llegar a este tipo de, bueno, para que realmente tu investigación tuviera algún impacto, para que mi investigación tenga algún impacto, pues tengo que escribir también para comunicar. Es otra manera de comunicación de la ciencia para científicos, pero también es una historia, también es escribir un desarrollo de por qué me interesa esto, qué se ha ido descubriendo. Entonces me di cuenta que si yo escribía un artículo como si estuviera escribiendo un guión para un video de Planeteando, podría llegar más lejos y tal vez hasta más, pues hacerlo más ameno para el lector científico también, o la lectora que se tope con ese artículo, ¿no? Entonces, bueno, eso me sirvió mucho y estoy muy contento porque justamente aplicando esa técnica, pues fue como logramos publicar en la revista Nature Sustainability hace un par de meses, y pues que es mi trabajo doctoral, está ahí y en una revista que pues tal vez jamás creí que podría publicar, ¿no? Y todo fue así como, ¿cuál es tu historia detrás de esto? ¿Cómo contar una historia? ¿Cómo hacerla, pues, interesante la lectura también, ¿no? Entonces, bueno, eso me ha ayudado mucho estar en esta onda de la comunicación de la ciencia. Seguramente habría que facilitar a las personas que piensan que la comunicación hay que simplificarla, habría que dejar que estas personas llegasen a los sitios donde se deciden cómo se escriben las reglas. Por ejemplo, el editor de Geoscience Sustainability tiene que ser uno de esos para poderte permitir escribir de manera, digamos, más ligera. Porque si hay una persona, digamos, más conservadora, tal vez no te dejaría hacerlo. Al igual que tendrían que llegar a las posiciones altas de las universidades donde deciden quién se vuelve profesor, tendrían que llegar esas personas que dicen, no, si hay gente como Bernardo que un tercio de su vida o mitad de su vida la dedica a hacer comunicación popular, si queremos decir, o sea, a gente que no es técnica, pues ahí tiene un mérito, no es un demérito. Sí, claro, ¿no? Pues ojalá que sí haya cada vez más personas en esas posiciones que puedan decidir. Y sí, yo afortunadamente mi asesora de doctorado ve esto como algo enriquecedor, como algo muy, muy bueno, que me apoya en esto de Planeteando, porque incluso he conocido a otros colegas comunicadores, ¿no?, cuyos asesores dicen, no, es que esto es una pérdida de tiempo, tienes que estar dedicado a la investigación, o sea, estás haciendo un doctorado. Y pues ya depende mucho de qué sistema de valores o cuáles sean tus prioridades en la academia y fuera de la academia y como profesor y como persona, ¿no? Pero sí, creo que es algo importante y pues la academia no es una burbuja ahí separada de todo, sino pues siempre hay esta interacción, ¿no? Entonces, pues volverla más enriquecerla con la comunicación de la ciencia creo que es buenísimo. Y de hecho hemos dado unos cursos de divulgación de la ciencia para geoscientíficos y científicos ambientales. Entonces, esta fue en línea porque pues hashtag pandemia, ya saben.
pero tuvimos una participación enorme de, bueno, 60 académicos y estudiantes de posgrado que querían saber cómo comunicar su investigación al público en general. Entonces fueron 3 días de talleres, hacer podcast, hacer un video, hacer una columna, cómo escribirla, dónde poner el qué. Entonces, bueno, ha sido muy divertido también compartir esto, ¿no? Porque si se queda comparte, solo... Bernardo, compártelo con nosotros también. ¿Cuáles son los puntos principales, las sugerencias principales para una persona que está investigando una cosa muy técnica y que la quiere comunicar? Bueno, pues ahí les va. Pues hay diferentes técnicas para cómo comenzar con esto de la divulgación. Entonces, pues primero, ¿cómo lo quieres comunicar? Hay diferentes medios. Nosotros lo hacemos a través de, por ejemplo, podcast, video y artículo escrito, ¿no? Artículo de divulgación o blog. Entonces, todas estas comparten algo en común, que es la estructura de cómo vas contando las cosas. Entonces, lo que les recomiendo, si nos estás escuchando y quieres comenzar a comunicar lo tuyo, piensa una historia en la siguiente estructura. Es un ejercicio. La estructura se llama IPP, más o menos así se llama, que significa que tienes que usar esas conjunciones, o bueno, esas palabras, para juntar tus ideas. La primera idea tiene que ser algo que sea un dato científico relacionado a lo que tú estudias, por ejemplo. Voy a pensar en alguien que estudia riesgo geológico. Entonces está esta persona y dice, existen, no sé, por ejemplo, en México, existen muchísimos volcanes activos en México. Ahí está un dato, ¿no? Que lo escucha tu audiencia o que lo lee. Y ahí está la primera palabra que junta, el primer puente, que es el I, dato y otro dato. Y hay muchísimas personas viviendo cerca de estos volcanes. Pero, ahí viene el pero, este es el IP, P de pero. Pero, y ahí presenta el problema. Entonces, pero lo que no se ha comunicado tan bien es el riesgo que puede tener vivir cerca de un volcán, por ejemplo, ¿no? Por lo tanto, entonces ahí viene, por lo tanto, yo lo que me dedico es a hacer aplicaciones para celular de que te avisan cuándo el volcán puede estar activo y con qué tipo de riesgo. Entonces, bueno, puede que el ejemplo no haya sido el mejor, pero lo interesante es eso, que tú presentas un dato, un problema después y después una resolución de cómo, de qué es lo que estás haciendo en tu investigación. Y esto se puede aplicar a, por ejemplo, una columna escrita, se puede aplicar a un podcast o a un video incluso. Y luego ahí es meterle analogías, es meterle incluso algún chiste, alguna anécdota que te haya pasado cuando estabas ahí en campo. Y pues bueno, eso es como, digamos, lo básico de entonces, cómo empezar. Podemos decir que vamos a hacer el ejercicio juntos aquí. Venga. Hay muchas noticias científicas y hay mucha gente que le gustaría saber esas noticias, pero mucha gente no entiende las noticias porque son en inglés y ellos no entienden en inglés, hablan solo en español. Por lo tanto, Planeteando los ayuda traduciendo todo en español. Venga, buenísimo. Me encantó ese ejemplo, 100% real, 100% real. Bernardo, cuéntanos algo de ti, no de Capitán Planeta, sino de Bernardo. Ahora mismo estás en Ciudad de México, aunque estudias en Davis. Y nos has hablado mucho también de cuáles son las cosas que te preocupan, cuáles son tus ideas. ¿Cuáles son las prioridades en tu vida, en este momento de tu vida? Pues sí, en este momento, ¿qué les puedo contar? De hecho, algo muy interesante es que yo empecé, digamos, mi carrera, mi licenciatura y la maestría en las geociencias como parte de,
Pues estudiando la modelación climática, los fenómenos atmosféricos. Y a partir del doctorado me empecé a enfocar en la economía ambiental. Entonces empecé a interesarme de cómo cierta disciplina puede representar las acciones sociales y su relación con las geociencias, pues a través de modelación, de marcos teóricos ya muy bien estudiados. Entonces, digamos que ahorita estoy entre, por un lado, por ejemplo, siempre suelo ir a las conferencias estas grandes de economistas ambientales y mi investigación se basa en modelos macroeconómicos. Ya hoy en día, ahí es hacia donde estoy investigando. Pero todo mi bagaje, digamos, de la maestría y de la licenciatura, pues es en geociencias, en ciencias atmosféricas. Entonces, también por eso estoy muy conectado, pues, a la Unión Geofísica Americana, a la Unión Geofísica Mexicana, a la, planeteando gran parte de lo que hacemos es geociencias. Entonces, bueno, soy como una mezcla ahí ahorita rara y, pues, yo creo que mi prioridad en estos momentos es cerrar bien el doctorado que llevo haciendo, lo empecé hace, este ya es mi cuarto año. Entonces, tal vez año y medio de cerrar este doctorado y conseguir una posición de postdoctorado. Entonces, bueno, o sea, ahí para los que nos escuchan, si saben de algo, ya saben. Pero sí, esa es mi prioridad. Bernardo, hay algunas personajes famosos o no famosos que te inspiran, que te ayudan a hacer todas estas cosas que haces en tu vida. Sí, yo creo que sí, sin duda. Hace un par de semanas tuve la oportunidad de platicar con uno de ellos, lo cual fue muy, muy, muy emocionante. Tal vez ustedes lo recuerden como Big Man, de El Mundo de Big Man, que salía en la televisión, era este científico de bata verde loquísimo, que hacía experimentos. Y pues él es uno de los, pues sí, de las grandes personas cuyo carisma, la forma en la que presentaba la ciencia y la forma en que se sorprendía él mismo y te sorprendía a ti, era pues realmente dejaba una huella, ¿no? En cada niño que lo veía, yo creo. Entonces, bueno, uno de esos niños pues era yo en los 90s. Y sí, yo creo que él es el programa completo, porque otra vez es todo un equipo. Él es de hecho un titiritero, pero pues su equipo es de científicos, ¿no? El equipo que hizo todo eso era de científicos, de comunicadores, Camaro, toda una genialidad de equipo. Pero sí, yo creo que Big Man, del mundo de Big Man, es una gran inspiración. Y también científicos divulgadores mexicanos que he tenido la oportunidad de platicar, de entrevistarlos en Planeteando, como Julieta Fierro, una astrónoma buenísima onda. Ella sí viene del lado de la ciencia y bueno, ha dedicado ya varias décadas a la comunicación y divulgación de la astronomía. Y pues nos ha dejado a todos maravillados con esa labor. ¿Están tocando la campana? Sí, así es, para todos los radioescuchas, así es como suena el camión de la basura en México, que te avisa, pasa por afuera y te avisa que pues, es hora de sacar tu basura. Afortunadamente yo tengo unos roomies muy, muy empáticos que ya se están sacando la basura en estos momentos. Y Bastián, ¿piensas volver algún día a vivir en México o por ahora tu futuro está en Estados Unidos? Sí, yo creo que por el momento, bueno, más bien siempre he tenido en mente volver a México, es lo que me gustaría. Yo creo que una de las características de Capitán Planeta es que es tremendamente chilango, los chistes son chilango, significa mexicano de Ciudad de México. Entonces, pues así es como soy yo, como muy con ese lenguaje, con esa jerga, con esos chistes, esa comedia, ¿no? Entonces, sí, pues creo que yo me veo
trabajando aquí de académico en algún lugar de México, pero pues abierto a lo que el mundo nos depare. Bastián, estamos llegando a la conclusión de esta estupenda entrevista que tenemos aquí, que nos estamos haciendo el uno al otro. Hay todavía 2 o 3 minutos, te los quiero dejar para que comuniques directamente con la audiencia. Con la audiencia que quieras, tú escoge cuál. Y nos lo puedes decir en español, en inglés o en los dos idiomas. Así que la cámara y el micrófono para ti. Bueno, pues muchas gracias y pues un saludo a todos los que nos escuchan, a todos los planetarios que están por allá afuera escuchándonos. Y quiero pues invitarlos a que realmente nos dejen por ahí un saludo, nos daría un tremendo gusto. Estamos en las redes como @planeteando, ya saben, en Twitter, Instagram. Y yo estoy como @capi_planeta en todas las redes. Entonces sería muy bueno escucharlos. También algo que ahorita estamos potenciando muchísimo y que me gustaría oír sus recomendaciones son películas que tengan un poquito que ver con las geociencias, con el ambiente, con la relación humano-naturaleza, porque tenemos un podcast muy bueno que lo pueden encontrar en Spotify o Apple Podcast como Planeteando de Película, y ahí analizamos cuáles son los problemas socioambientales, cuál es la ciencia, la geociencia detrás de las películas, ¿no? Entonces eso es muy bueno, no quería irme sin recomendarles que se echaran un clavado por ahí, y pues que estamos felices de poder leerles cada que dejan un comentario, un saludo. Es para nosotros algo muy, muy bonito. Bernardo, what about leaving a message now in English for all the other listeners? Yeah, for all of them, thanks for waiting 30 minutes of a Spanish-speaking interview. And really, thank you for all the support. I think one of the best things that we have encountered at Planeteando is the individual and institutional support. Actually, in the US, it's been a lot from a lot of institutions that we have got sponsorships, scholarships for the workshops that we do. So thanks for that. I mean, even for some of you that might or might not understand the content, I would say that thanks for believing that. And you can always practice your Spanish or learn Spanish by looking at some videos of Planeteando or even some podcasts that you can find now on Spotify, Apple Podcasts. Yeah, it's been great support to have like this network of persons that help you out, you know, whether the content is at the end it's for them or not. It's been great. Thank you so much, Bernardo. This is another program of Mini Geology. We have been in conversation with Bernardo Bastien. He is one of those that had the ability not only to reach the elite writing in top-notch journals about the science that he does, but also reaching through the popularization of his own science, hundreds of thousands of people. And I thank Bernardo that he's also Capitán Planeta for all of this, especially for addressing the topic of popularization of science with a Spanish speaking audience, which is something very much needed. Thank you so much, Bernardo. You have been so nice with Mini Geology. Thank you so much to you. It's been amazing, a very nice conversation. It was great.